Hola, ¿qué tal? Otra vez es viernes y como todos los viernes desde hace año y medio, un poquito más, estamos iniciando este subprograma al aire con el doctor Juan Barragán. Su servidor, yo soy médico cirujano, especialista en psiquiatría y la especialidad de psiquiatría infantil. Como ustedes ya lo saben, porque son bastantes las personas que nos están siguiendo, pues son temas de salud, temas médicos, temas psicológicos, sociales, que tienen la única finalidad de que le sirvan a usted. Algunas cosas son útiles, sobre todo para el día a día, para la vida diaria, para situaciones difíciles personales. Y como en esta ocasión, ante el gran problema de una patología que está ocasionando un enemigo invisible, pero que ahí está en todos lados. Un virus llamado coronavirus, ¿sí? Que no se ve solamente a través de un microscopio, que es una lupa gigante, que ahí sí lo vemos, pero que está ahí donde usted tiene sus manos, ahí donde están los refrescos, la alacena, cuando va al súper, cuando va en el camión, cuando otra persona le da a usted las manos, le está transmitiendo el virus. Y bueno, pues tal vez usted dirá, a través de la humanidad, a través de los siglos, muchas epidemias o pandemias. La diferencia es que epidemia es algo que entra y sale rápido y que ataca a una población menor, a diferencia de la pandemia, que es mayor el territorio, más intenso y más patología, que significa más enfermedad. Pues resulta que ahora estamos ante esa pandemia con un virus que además no tiene tratamiento. Si tuviera un tratamiento, pues ya nos reiríamos, como sucede en algunos antibióticos que usamos para las bacterias o para los hongos. O vacunas, que si uno se inyecta la vacuna, ya queda uno inmunizado para que no le dé la enfermedad. Pero no tenemos vacunas, no tenemos antibióticos, y depende de su cuerpo, de las defensas que tenga, para que luche contra el virus. Más vale prevenir que lamentar. Y por eso a nivel mundial se habla de que la primera arma que tenemos contra el virus es no contaminarnos, no acercarnos a donde está. Y por lo mismo hay que aislarnos. Pero resulta que esto no es posible del todo. Porque si no es como si se paralizara todo el mundo. Y pues hay que trabajar en algunos casos, porque si no trabaja uno no lleva uno la comida a la casa. Hay servicios que no pueden parar, como el de un hospital, como los bomberos, como la policía, como tantos servicios sociales que no pueden parar. Y estas personas están al frente, están expuestos a enfermar y a morir por usted, por mí. Debemos de agradecerles a ellos que expongan su vida, ¿verdad? Claro que algunos se cuidan, pero a pesar de esto, el virus nos puede llegar. Y hablando ya de la patología social, ¿sí? O sea, ¿cómo responde ya como grupo social? Vemos que hay países que lo están llevando mucho mejor. Hay países como Alemania, como Francia, bueno, ahorita ya Italia, que por la cultura, por su situación de primer mundo, pues están teniendo éxito luchando contra los miles, ¿sí? De personas que están perdiendo la vida, como en Italia, como en España, como en Estados Unidos.
Pero bueno, tienen con qué y dan mejores respuestas. Pero, ¿qué está pasando en nuestro México? Usted se ha dado cuenta de qué está pasando. Pues resulta que la población responde de acuerdo a sus conocimientos, su cultura, su inteligencia, su información. Para que yo pueda estar prevenido contra el enemigo, tengo que saber algo del enemigo. Tengo que saber si es chico, grande, gordo, flaco, por dónde va a entrar. Ahora sabemos que entra por las mucosas, ¿sí? De los ojos, de la nariz, de la boca. Mucosas. Hay piel y hay mucosas. Las que revisten las cavidades son las mucosas. Pues por ahí entra. Y bueno, pues las personas que están mejor informadas se están cubriendo con cubrebocas. Algunos los traen aquí de corbata, eso no sirve. Algunos nada más en la boca, se tapan a medias, otros hasta acá. Pero les tapa más estas mucosas, pero la de los ojos queda al descubierto. Y por eso dicen, no se agarre usted la cara. ¿Por qué? Porque el virus que trae usted en sus manos, que no se ve, que no pica, que no rasca, digo, no se rasca uno, no se hincha la mano, no nada, parece como que no hubiera nada. Pero ahí lo trae usted, se agarra la mano, la cara, y ahí ya se quedó el virus, y ahí va a entrar. ¡Tremendo! Pero, psicológicamente, la persona primero reacciona ante ese enemigo con una negación. Ese es un mecanismo de defensa útil para el individuo, pero no es realmente protector. La negación es, no es cierto, esto se lo inventaron, ¿sí? Hay personas que dicen, yo creo que esto es una cosa política, yo no he visto a ningún muerto, ningún familiar, las cifras son contradictorias, si fueran ciertas, pues veríamos que está realmente, no se contradice las informaciones oficiales a otras no oficiales. No, 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 no. Además, yo estoy bien, estoy sano, a mí no me va a pasar nada. Eso es la negación. No pasa nada. Y si oye y ve en la televisión que hay esto, que hay lo otro y demás, como que se enajena y mejor le cambian de canal. ¿Sí? La negación. Hay otros que finalmente dicen, sí, sí es cierto, sí estoy bien informado, pero lo dicen cognoscitivamente, es decir, en la mente, en el pensamiento, pero no en el, vamos a llamarle corazón, no les cae el 20. Y dicen, bueno, si a lo mejor existe ese virus, esa enfermedad, y me ataca, bueno, pues ya Dios dirá. Y he observado cómo muchas personas, cientos de personas, sino es que miles, ¿verdad? Dicen, yo me voy a morir cuando Dios quiera. Bueno, pues eso sí es cierto, ¿verdad? Cuando Dios quiera. Pero si yo colaboro, yo busco la enfermedad, ¿sí? Si yo me pongo de blanco para que venga la enfermedad y me pegue en el mero centro, pues yo me lo busqué. Recuerdo ahorita a una persona que ante una inundación en su pueblo, agarró y se subió al techo de su casa y cuando vinieron los primeros auxilios en lanchas de la Cruz Roja, salvamentos y demás, dijeron, oiga, el pueblo se está inundando, súbase usted. Y él contestaba, no, yo tengo fe en Dios, no me va a pasar nada. Pues siguió lloviendo y ese tuvo que subir a otros lugares más altos del pueblo, ¿verdad? Y en helicópteros y el ejército, oiga, venga, usted está dispuesto a morir.
venga, le vamos a subir aquí a través de unas escaleras, vamos a salvarlo. No, 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 no. Yo tengo fe en Dios y Él me va a salvar. Pues siguió lloviendo. Ya no había nadie en el pueblo. Él se tuvo que subir hasta la parte más alta de la iglesia, desde luego, donde está el campanario. Ya no había ningún otro lugar más alto. Siguió lloviendo y se murió. Cuando llega con nuestro padre, con el Señor, le reclama: Señor, yo que tenía tanta fe en usted, tanto le pedí, ¿por qué me abandonó? Yo pedí auxilio y yo sabía que usted me iba a salvar. Dios le contestó: pero mi hijo, ¿cómo me reclamas ahora si te mandé al de la Cruz Roja, al de la lancha, al ejército? Ahí estaba yo. Y así está pasando en la actualidad. ¿Sí? Dios nos está mandando mensajes a todos, por un lado, por otro lado, para que usted ponga de su parte, ¿sí? Y no le deje con una fe ciega a que Dios le salve. No es así. Usted es el responsable de su pensamiento, de sus sentimientos y de su cuerpo, ¿verdad? Pero ahí los vemos. Ahí los vemos por las calles sin cubrebocas. No se lavan las manos. Si usted va al súper o al mercado o algo, bueno, en la misma televisión, todavía hay fiestas en los pueblos donde van a un mitin político o a unos cumpleaños y la gente anda alegre, en fin, sin ninguna protección, ya sin siquiera la sana distancia, unos 3 metros, 2 metros de distancia, para que no nos alcance, para que no brinque, ¿sí?, el bicho, el virus, de una persona a otra. ¡No! ¿Cuál sana distancia? No. Es más, cuando alguien, ¿sí?, y yo lo he visto, les dice: póngase usted un poco más para atrás, que ahí está la raya pintada, como por ejemplo en el banco, o en el súper, o en cualquier otro lugar, se enoja, se enojan, ¿verdad? Porque sienten como que los está molestando. Hay otros que no se quieren poner el cubrebocas porque les da pena. Dicen: ¿por qué voy a andar con eso? No, 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 no. Yo no tengo miedo. No tiene miedo. Si no tiene miedo, es porque otro mecanismo de defensa le cubre la zona agresiva interna, ¿sí?, sentimientos internos agresivos, para decir: no pasa nada, no tengo miedo. Y efectivamente no tienen miedo, porque el mecanismo de defensa le es útil. Cuando ese mecanismo no es útil, claro que nos viene el miedo como una reacción natural ante el enemigo. El enemigo puede ser un perro, puede ser un asaltante, y bueno, ¿quién no va a responder con miedo cuando nos van a hacer daño? Así que esa persona que dice: yo no tengo miedo, se está autoengañando. Y el pensar así le hace sentirse fuerte, le hace sentirse que las puede. Hay otros ahorita que se sienten invencibles y fuertes porque se chupan 5 limones, porque toman miel, porque toman vitaminas, porque comen muy sano. No. Aún a los más sanos, aún los que comen mejor, aún los que toman medicina, dizque para protegerse, no hay nada. No hay nada que nos proteja realmente, más que
el aislamiento, la lejanía. Así que bueno, parte de la patología social que estamos viendo, ¿sí?, se debe a estos fenómenos psicológicos que se transmiten de uno a otro, ¿sí? Hoy en la mañana veía yo cómo yo fui por ciertos comestibles junto con mi esposa a un súper, y en el súper al entrar estaba el gel antibacterial. Yo llevaba toda mi protección, mi esposa también, porque además a los viejitos es a los que somos más vulnerables, igual que los diabéticos, hipertensos y demás. Bueno, el asunto está de que una señora, ya de los 70 años, se echó gel en sus manos y la acompañaba una de sus hijas, ¿sí?, como de los 30 años, quien se detuvo, la muchacha que iba adelante, o señora, y enojada le dijo: mamá, ¿pero para qué te pones gel? ¿Sí? Si apenas vas entrando, no te va a pasar nada, no seas ridícula. Imagínense, la mamá pues ya se había echado gel, ya ni le hizo caso y siguió adelante. Contra eso tenemos que luchar nosotros, para poder, si somos sanos, salir de esta pandemia, pues sanos. Si no estamos sanos aquí, emocionalmente, desafortunadamente nos va a capturar, ¿sí? Y cuando ya nos capturó, cuando el enemigo ya se apoderó de nosotros, viene una segunda parte que ya estamos empezando a observar socialmente. Después de la negación, la segunda parte se llama ira. La ira es el enojo, ¿sí? El por qué a mí. ¿Por qué, si yo soy bueno, si yo me porto bien, por qué Dios me está castigando? ¿Qué pecados estaré yo pagando? ¿Sí? Hay un enojo. Y esa ira, ¿sí?, se transmite de persona a persona. Ahora sí que no busca uno quién la hizo, sino quién se lo paga. Y tal vez algunas personas ya en el encierro que estamos teniendo, ¿sí?, como uno forma de no contaminarnos, han notado de que ya empieza, si no es que ya está más avanzado, los conflictos intrafamiliares. Se están enojando más fácilmente, se gritan más, se faltan al respeto y hasta la violencia intrafamiliar se está haciendo presente. No sé si usted sepa, pero las demandas de divorcio están más presentes. Las demandas por agresiones físicas, algunos feminicidios, están presentes, pero tiene su propia patología, pero ahorita exacerbada por lo que está pasando a nivel del social. La ira, la agresión en la calle, usted va manejando y de pronto alguien le echa pleito a usted cuando usted ni siquiera pues hizo algo que le haya provocado. Esa persona ya salió mal de la casa y pues anda viendo con quién se desquita. Así que la agresividad empieza a ser pues cada vez mayor. Estamos viendo, y cuando menos yo así lo he estado viendo a través de la televisión, cómo la frustración de muchos compañeros médicos, que la misión de uno como médico es el de salvar vidas, ¿sí?, y combatir a la enfermedad, exponiéndose uno a ser contaminado y llevar a sus casas, a la esposa, a los hijos, a los familiares, el virus, y por lo tanto también llevar la enfermedad allá. Pues resulta que nuestros médicos les está yendo mal. ¿Por qué? Porque si antes de la pandemia ya existía un bajo nivel de atención, y eso no hay por qué ocultarlo, todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, que no había medicamentos, no hay medicamentos, ni para niños con cáncer, ni para pacientes que tienen SIDA. Si usted acudía antes de la pandemia a algún hospital para que fuera atendido
pues tenía que comprar sus medicamentos en la farmacia más cercana. Pues si eso era antes, ahorita se multiplicó. Se multiplicó, ¿por qué? Porque no hay con qué luchar contra ese enemigo mortal. Y entonces se están muriendo médicos, enfermeras, y están saliendo a protestar a la calle. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la reacción del que va manejando y ve que le bloquean la calle? Me dice, pues, ¿quién sabe por qué están haciendo estos montoneros, peleoneros? Yo tengo la necesidad de llegar a mi casa o al negocio, que ya de por sí yo estoy perjudicado, y ahora estos protestando. Y cuando oye de algunas ciertas fuentes informativas, dice, no, sí tenemos materiales, los estaremos repartiendo ante las unidades, ¿verdad? Y miren las cifras, qué bien están. Entonces, pues, ¿cómo es eso? Nos dicen que todo está bien. Por el otro lado, vemos, ¿sí?, a través de algunos videos, que están mal y que hay muertos y que se los están llevando en grupos, en trailers, en carrozas, en lo que haya. Hay confusión y hay más coraje. Más coraje porque nos están engañando, o más coraje porque los médicos están, sí, sufriendo. Y algo que no había yo visto. Cuando andan en la calle, esas personas, ese médico con su bata blanca, o la enfermera con sus uniformes, la gente los identifica como portadores del virus y los están atacando. Les dicen, los insultan, los golpean, los amenazan. Y pues ahora resulta que son traidores, ¿sí? Cuando en otros países, como por ejemplo en España, en Italia, les aplauden porque son héroes, mis compañeros médicos. ¡Claro que son héroes! ¿Quién se va a enfrentar por gusto, ¿sí?, a la fuente de infección? ¿Quién? De lejito, pues mucho mejor. Pero el médico tiene que enfrentarse y tiene que acercarse. Y tiene que poner una venodisección y hacer una traqueostomía e intubarlo. Y ahí está lleno de virus, sirviendo de virus. Y el médico y la enfermera tienen que estar ahí. Mi reconocimiento a mis compañeros médicos, algunos ya mayores, otros alumnos míos que están haciendo su carrera hospitalaria, los alumnos de pregrado, de posgrado, los que están haciendo una residencia. Cuídense, por favor. Y sí son héroes. Y sí, tal como lo dice el juramento de Hipócrates, ¿sí?, hay que luchar contra la muerte. Que cuando se vence, parece que no hubo mérito en hacerlo. Y cuando nos vence, parece que faltó el acierto en combatirlo. Así que, adelante, apenas estamos empezando la tercera fase. Señoras, señores, que ya les caiga el 20, quédense en sus casas, aunque haya patología en sus casas. Busque la forma de quitar el estrés, busque la forma de conservar sus horarios, no se quede con su ropa de dormir. Algunas personas, hombres, ya no se rasuran, ¿para qué? Ya no se bañan, ya después. La señora no se quita el camisón, y bueno, es un desastre todo. No pierdan sus ritmos biológicos, busquen cosas sanas, ¿sí? Utilicen la musicoterapia, ¿sí? Ponga usted la radio y escuche música. Yo les aconsejaría música instrumental, no música que tenga algún contenido emocional, cantos, no, porque no es lo adecuado. Como también la risoterapia. La risa es también un elemento bueno que ayuda, que es el mejor medicamento
contra el mal humor. Busque en el canal o en los canales a los que transmiten cosas positivas, de risa, sí las hay, películas también de risa, sí también las hay. Junte a la familia y ríanse junto con ellos. Les va a ir mucho mejor. Y no se olviden, en la mañana agradecerle a Dios porque estamos vivos. Y en la noche agradecerle a Dios porque tuvimos un día en donde pudimos mantenernos vivos. Mañana Dios dirá, Él es el que tiene en sus manos nuestras vidas. Muchas gracias, muy amable. Esperemos que el próximo viernes, si no me ataca ese virus por ahí, esperemos que no, estaremos otra vez frente a ustedes. Y mientras tanto, ánimo, sí se puede. Esto pasará.